Y bueno, acá estamos de vuelta en este campamento que me salté cuando iba para allá. El campamento base Cota. Vamos a ver de qué se trata. Hola, tío Brano. No hay nada mejor que una buena taza de cafa cuando los granos están tostados en su punto, recién molidos y preparados con agua pura. Es perfecto para un viajero agotado o un monje estudioso. La cumbre Cota es famosa por sus fallas de cafa, pues ninguna otra sobrevive a tal altura. Los Grumel consiguen mucho dinero vendiendo la mezcla de cafa Cota, pero ahora es peligroso por culpa de mi primo. Su plan ha conseguido que toda la fauna salvaje esté enganchada al cafa. El cafa Cota es ahora más escaso que nunca, con las cabras devorándolo y los yetis almacenándolo en sus cuevas. Te daré un buen dinero por cualquier valla que me traigas de Cota. Toma una muestra, pruébalo, comprobarás en primera persona el poder del cafa. En Cota hay muchos yetis, sí, generalmente no demasiados peligrosos. Generalmente solo comen cabras, pero entonces se comieron las cabras llenas de cafa. Grano Sabio lanza una mirada llena de ira a pelo de cabra. Ahora están deprimidos, malhumorados, duermen mucho pero nunca parecen descansados. Típico en los adictos al cafa. Estoy seguro de que vendrán de sus cuevas pronto. Vendrán a por más cafa, y entonces tendremos todo un problema. Soy un estúpido, he arruinado el comercio de cafa del tío Grano Sabio. ¿Por qué? He metido la pata hasta el fondo. Coger las semillas de las fallas de cafa es un trabajo duro, pero me di cuenta de que las cabras se las comen y acaban devolviendo las semillas un día después, más o menos. Les di de comer todo lo que tenía a las cabras de la cumbre Cota, y ahora se han vuelto locas, atacan a todo lo que se mueve. Cota solía ser un sitio seguro para que los Grumel recogiesen cafa. Ahora ya no, no con esas cabras. ¿Me ayudas? Sí. Y por último. Era una idea genial, las fallas de cafa entran en las cabras y las semillas salen. El cafa Cota ya es escaso y vale una fortuna, pero mi invento, el cafa cabra, es gourmet. Pero ahora todo se ha acabado, mi tío se ha enfadado y esto es un desastre. Ya solo queda recoger el resto del cafa cabra y no volver a hacerlo jamás. No te pediré que lo recojas, pues es una tarea indigna de un héroe. Tan solo márcalo para que lo encuentre con facilidad una vez que la montaña vuelva a ser segura. Mientras recoges las vallas, escuchas el eco de un poderoso rugido por toda la montaña, seguido del grito aterrorizado de un grumel. El rugido resuena de nuevo, más alto y con más fiereza que ningún otro yeti que hayas oído. De nuevo, una voz grumel responde. ¡Ay, por favor, gran Cotacón! ¡Perdona al grumel! ¡Déjame ir! ¡Traeré mucho cafa ahora mismo, lo prometo! La bestia llamada Cotacón responde con otro potente rugido. Acá hemos llegado, donde está la bestia... Abajo. Hola, sobrino. Cotacón quiere más cafa, pero ya le he dado todo lo que tengo. Intenté darle un bonito arco, pero no le satisface. El grumel, aterrorizado, traga saliva y se acerca para susurrar algo. Creo que puedo oler el cafa que tomé en el desayuno. ¿Has traído cafa? Tú, magnífico. Gris, rápido, vamos a dárselo. Puede que así no nos se vuele como aperitivo. Mira, guava, mira, el simpático humano ha traído unos dulces de cafa para ti. Creo que está funcionando. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué soy la bestia ahora? ¿Qué pasó acá? Ah, ya, ahí estoy. ¡Está atacando! ¡Lo has conseguido! Los yetis ya son suficientemente fuertes por sí mismos. No me puedo imaginar cómo puede ser un yeti adicto al cafa y malhumorado. Eres valiente, o afortunado, o un sobenco. Gracias, que esto sirva de aviso, nunca des de comer a las cabras. Genial, iré allí y la recogeré pronto. El primo pelo de cabra comienza a envolver largas tiras de lino alrededor de las manos. Me resulta increíble que pensase que esto era una buena idea. Vale, bueno, no se ha comido nadie. Es un buen comienzo. Seguro que quiere más cafa, pero tenemos que entretenerla con algo para que gaste toda esa energía. Ya sé, la senda arpillera. Allí puede destrozar todos los osos que quiera. Vaya brojo, se gira hacia la enorme bestia.
¿Qué opinas, bonita? ¿Quieres machacar a Ozen? Yo creo que sí. Toma, dale mi frasco de cafa de emergencia. Le caes bien. Toma. ¡Hola, controlo! ¡Qué buena! Sobrino. ¡Wow! Eso sí ha sido violento. No sé exactamente qué es lo que esperaba ver. Gracias a ti creo que hemos logrado una relación de beneficio mutuo con el terror de la cumbre Kota. ¡Oh, bien! ¿Terminé? Bueno, ahora no sé qué hacer, así que vamos a buscar más misiones. Ya que estamos llegando a Barrilla. Eremita Cho. Hola. Las sendas más difíciles suelen ser las que más nos enseñan, guerrero. Sin duda aprenderé mucho siguiendo el camino de Chao Hao. Hace muchos años, Chao Hao subió al pico más alto de Kunlai para pedir consejo al dragón de Jade. Yo también viajaré al refugio del explorador en busca de la sabiduría. ¿Crees que te interesaría realizar un viaje como este? Si es así, ve a hablar con el tío Ojai Trébol. Él te ayudará a prepararte. Toda historia necesita un héroe. Hola tío Hoja de Trébol. ¿Tienes algún amuleto? Viajar hasta el refugio requiere una gran fortuna, guerrero. Por suerte, tiene muchos avalorios de la suerte. Viajar por senderos de montaña sin guía da muy mala suerte. Los Grummel son los mejores guías, pero muchos han huido. Ahora tienen miedo del paso de la montaña. Muchos Grummel buenos han desaparecido allí. Los Grummel son buenos en muchas cosas, pero no son muy valientes. A lo mejor con incienso del loto de fuego puedes volverlos valientes. Entonces, ellos te mostrarán el camino. ¡Me despido! Y listo, acá están los guías. ¿Tienes algún amuleto? El incienso funciona de maravilla, los efectos no duran mucho, así que date prisa. Que tus pies se encuentren en buenos caminos. Ahora vamos a entrar acá para hablar con... ¿Qué necesitas? Mis viajes por Kunlai me han enseñado dos cosas. Primero, nunca te acerques sigilosamente a un yak dormido. Segundo, tener la suerte a tu favor es tan necesario como difícil de conseguir. Los Grummel creen que es bueno llevar un avalorio de la suerte constantemente. Tal y como yo lo veo, si un avalorio puede darte suerte algunas veces, entonces llevar muchos te la garantiza. Después de llegar a Barrilia, esos peligrosos duendes me robaron mis avalorios de la suerte. Te estaría muy agradecido si pudieses recuperarlos. Hasta la próxima. Y también hacemos esta de Gran Sal. Echa un vistazo a mi mercancía. Si estás buscando los mejores suministros de Kunlai, has venido al lugar idóneo. Vale, da la impresión de estar algo vacío. No te dejes llevar por las apariencias. ¿A quién quiero engañar? Entre los ataques de los Ozen y los robos de los duendes, mis suministros brillan por su ausencia. Si pudieses ayudarme a recuperar parte de mis suministros, tendría suficiente para contribuir con tu viaje. ¡Luira me alimenta! Gran Sal. Mira todo lo que quieras. Disfruta. Gracias, Bestayuno. Si soy capaz de cortar los trozos dañados y reparar los desperfectos, aún podría vender esto. Cuando tu carreta esté lista para partir, cargaré en los suministros que te prometí. Gracias, parece que mis baratijas también te han traído suerte, guerrero. Mientras estabas fuera no he perdido mi carro en una apuesta. Me gustaría prestártelo para tu viaje. Además, tengo que recuperar unas mercancías de ese misterioso Grummel. Esa buena suerte. El paso de la montaña es muy peligroso, hace falta mucha suerte para sobrevivir. El sobrino Uña Curva te enseñará el camino. Puede que hoy sea un día afortunado para viajar, el viento sopla del este, lo cual es una buena señal. Los Grummel siempre viajan mejor cuando sopla el viento del este. Salta a la carreta cuando esté listo para partir. Que tus pies se encuentren en buenos caminos. Adiós, camarada de los Grummel. Aquí está la carreta. Arriba. Espero que este Jack sepa cómo llegar a lo alto, porque yo, desde luego, no.
Llegas justo a tiempo, guerrero. Empezaba a pensar que iba a morir aquí arriba. Tenías que lanzarles nuestros suministros. ¿Por qué era un arma? ¿O tal vez hechizos o patadas? ¿Por qué los suministros? Ahora no tenemos suficientes para subsistir. Sobre todo ahora que el sobrino Uña Curva está aquí. Tiene el apetito de un yeti. Tú los lanzaste, tú nos consigues más. Hay unos restos al final del camino. Tal vez encuentres suministros allí. ¡Me despido! A ver, por acá. No, general. No puedo atacar eso. ¿Por qué me atacan? Está fuera de mi alcance. Calmado. Salta. Arremetida. No tengo un objetivo. Gané. ¡Hola, camarada de los Grumes! Eso es horrible. Perdona que te pregunte esto, pero ¿conseguiste recoger algún suministro? ¿No? ¡Qué mala suerte! ¡Que la por ti! Seguro que tu amigo Vandalen tiene alguna idea acerca de lo que persiguen los Mogu. Se marchó a la montaña hace días sin guía y pidió que solo tú fueses a su encuentro. Fue muy específico. El guerrero debe hacer el camino solo, con sus pensamientos como única compañía. Él honrará cada santuario antes de encontrarse conmigo en la cima. El camino está justo al noroeste del campamento, indicado por banderas. Por favor, ten cuidado. Eremita Cho. ¿Qué tal va el día? Ah, lo has conseguido y has honrado los santuarios. Sabía que eras capaz. Gracias por venir. Siento haber sido tan críptico, pero no podía arriesgarme a que los Mogu descubriesen mi trabajo aquí. Buscan algo en el valle. Están saqueando las tumbas de sus antiguos reyes en busca de poderosas reliquias. No pude observarlos durante mucho tiempo antes de tener que huir, pero conseguí hacerme con una reliquia. La lengua de Bachon nos permitirá comunicarnos de manera segura a larga distancia, pero solo después de que esté vinculado a ella. Estoy listo para empezar si tú estás. Adiós. Estoy listo. Que el dragón de Jade te guíe. El vínculo solo me llevará un momento, pero entraré en trance por completo. Vigila mi espalda. Confío en que podrás encargarte de cualquier intromisión. Muy listo escondiéndote aquí, aprovechándote de los elementos para borrar tus huellas. Pero mis canes Axkillen sienten la lengua incluso aquí. ¡No! ¡No! ¡Nos atacan! ¡Torbellino! Debe de tratarse de una reliquia muy poderosa para que Swan la desee tanto. Me da miedo pensar qué más podrían encontrar en las tumbas. La lengua de Bachon debería permitirnos comunicarnos desde largas distancias. Bestia y uno. Si la reliquia funciona tal y como creo que lo hará, debería ser capaz de quedarme aquí y continuar con mis meditaciones mientras realizas labores de exploración en el Valle de los Emperadores. Michi te llevará a uno de los extremos del valle para que podamos poner a prueba mi teoría. No me gustaría nada que estuvieses en las tumbas sin poder comunicarte conmigo. Sería horrible. Listo, ahí está. Hola. Muy bien, la reliquia funciona. Parece que están sucediendo más cosas en el Valle de los Emperadores de lo que supuse. Es esencial que descubramos por qué los Mogu están abriendo las tumbas. Estos espíritus deben de haberse liberado cuando se abrieron las tumbas. La muerte no era el final para los Mogu. En vez de eso, se trataba de una simple parada en el camino a un nuevo cuerpo. Los vinculadores de espíritus empleaban magia demoníaca para transferir a los espíritus de una carcasa a la siguiente. Pasar años atrapados en tumbas los ha dejado confusos. Hay que destruirlos antes de que su confusión se transforme en rabia, o peor aún, encuentren una nueva carcasa. Ten cuidado. ¿Qué hay de nuevo? Les has hecho un gran favor, Bestia y Uno. Quedarse atrapado entre el mundo de los vivos y el más allá es un cruel destino. Que el tigre blanco guíe tus pasos. ¿Y ahora? Ahí hay algo. Tengo que matar a este anticuario.
ese freno. Está fuera de mi alcance. Aquí ha tenido lugar un ritual, y por lo que parece, sin éxito. Entre los objetos abandonados se encuentra un libro abierto. El texto de las páginas te resulta extraño. Llevarse todo el libro resultaría difícil, pero una sola página podría ser suficiente. Si puedes llevársele a la eremita Cho, tal vez sea capaz de averiguar lo que hice. Listo. Sin duda alguna, este es un texto curioso, Bestia 1. Parece haberse escrito durante la dinastía Meng, pero algunos de los símbolos son erróneos. No creo que los Mogu escribieran esto, aunque es extrañamente parecido. Sigue investigando e intenta encontrar alguna cosa más. Ven para acá. Sí, te oigo. Teniendo en cuenta los artefactos que has encontrado en el altar, diría que estaban intentando realizar un ritual de vinculación de espíritus. La mayor parte de los textos relacionados con la vinculación de espíritus están guardados bajo llave en la tumba de las sombras. Puede que allí encontremos las respuestas que buscamos. Busca cualquier cosa que pueda ayudarnos. Encontrarás la tumba en la primera elevación, al lado del altar del ritual. Cuídate. Estamos afuera. Eremita Cho. ¿Qué hay de nuevo? Toma. Cada una de estas tablillas menciona que la alianza entre los Sandalari y los Mogu se remonta a la época del primer emperador Mogu. Por lo que parece, han reforjado su alianza. ¿Pero por qué ahora? Los Mogu se dispersaron y vieron su número reducirse durante muchos años. Ahora está claro su propósito en el valle, porque justo vieron guardia. Ahora está claro su propósito en el valle. Con tantos espíritus inquietos, pueden armar un ejército con los guardianes enterrados en cada tumba. Si se combinan con las fuerzas Sandalari, sería devastador. La tumba de los secretos aloja a un grupo de guerreros de élite llamado el Escudo del Emperador. No deben resucitarlos. Encontrarás la tumba en la mayor de las elevaciones al suroeste. Que el tigre blanco guíe tus pasos. ¿Debería ser acá esta cosa? Sale de aquí. Eso. Ven acá. No puedo atacar a ese objetivo. No puedo atacar. Bien, ahora sí. No tengo. Listo. Un ¿el rey del trueno? ¿Que los Mogu y los Sandalari están intentando resucitar el rey del trueno? No podemos dejar que eso ocurra, Bestia 1. El rey del trueno asolará esta tierra a su regreso. Nuestra única esperanza es encontrar los restos del rey del trueno antes que ellos. Debe de estar enterrado dentro de la tumba de los conquistadores. No hay duda de que la tumba estará defendida por guardianes y otras sorpresas poco agradables, cuya intención es mantener a raya a los ladrones. Una vez dentro, tendremos que averiguar dónde están exactamente sus restos. Es por acá. La tumba de los conquistadores. Ahora. Está demasiado lejos. Bien. No. Bien, le tengo el fragmento. Está fuera de mi alcance. Ahora. Bien, aquí está la tablilla. Ojalá que no me vean. Está demasiado lejos. Bien, no me vieron. Ahora, veamos. Aún no puedo usar ese objeto. ¿Me oyes? Sí. Tenemos suerte de que no hayan obtenido los restos de Lei Chen todavía. Los Sandalari no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Oh, ten cuidado. 5 de 10. Vamos bien. Sí,
Te oigo. El rey del trueno era un emperador despiadado, y con el apoyo de los Sandalari, era imparable. Su regreso llenaría de nuevo esta tierra de confusión y miseria con toda seguridad. Debes encontrar sus restos y llevarlos a un lugar seguro. La tablilla del trueno podría ayudarte a averiguar cómo acceder a su tumba. Que el tigre blanco guíe tus pasos. A ver... Bajo la cima Kunlai duerme el trueno. La tormenta descansa en su dulce sueño. Pero la sangre del reino hermano da vida a los desheredados. Se tomará con sangre Sandalari. Se despertará con voz Sandalari. ¡Protejan los restos, hermanos! ¡El rey del trueno volverá a la vida! No, ¿y qué hacemos? Ah, no puedo darme vuelta. ¿Qué hay de nuevo? Dinamita. Sí, te oigo. Tendrán que trasladar los restos a una ubicación segura. Debemos ir tras ellos. Tenemos que averiguar a dónde se han llevado los restos del rey del trueno. No podrán resucitarlo en el Valle de los Emperadores. Tendrían que hacerlo en un lugar remoto y seguro. Parece que salir de aquí también puede ser un reto. Está fuera de mi alcance. Oh, lo encontré al tiro. ¿Eremita? Esto es magia de sangre Sandalari. Una vez terminemos con el mapa, deberíamos reducirlo a cenizas. El mapa indica que se dirigen a una costa al lado de una minúscula aldea pesquera llamada Souchin. Sus aldeanos podrían ayudarnos a encontrar a los Sandalari. Solo podemos rezar porque la aldea siga aún en pie. Los aldeanos de Souchin conocen la costa mejor que nadie en Kunlai. Si los Sandalari se ocultan en alguna de las islas, ellos se enterarán. Michi te llevará hasta el sendero de los conquistadores. Yo me adelantaré para hablar con los ancestros de la aldea. Sigue la ruta hasta el alto de la nube, susurrante. Shin Nue susurrante te ayudará a llegar a la aldea. Cuídate. Y acá llegamos al alto de la nube. Hola, Shin. Hola. Un paisaje tan bonito te hace ver las cosas con otra perspectiva. ¿Estás listo? No hay prisa. Vamos. Espero que no te importe que compartamos el globo. Mi padre siempre me decía que no hablara con desconocidos. Pero tú tienes aspecto amigable. ¿No te parece preciosa la provincia de Souchin? He vivido aquí toda mi vida. Espera, ¿qué es eso? ¿De dónde han salido todas esas cabañas? ¡Mira esos botes! ¿De dónde vienen? ¿Verdad? ¡Oh no! ¡Mira esas cabañas! ¿Por qué atacan a aldeanos indefensos? Saludos. Hola. Tengo que ver cómo está mi familia. Ayúdanos, por favor. ¿Ya? ¡Eremita! Pandaria te da la bienvenida. Los ancestros han accedido a ayudarnos a descubrir dónde han escondido los Sandalari, los restos del Rey del Trueno, aunque tienen algunas condiciones. Que el dragón deja de... Nuestros aldeanos han estado defendiendo Souchin desde el primer ataque. Están exhaustos y muchos de ellos heridos. Si los Sandalari vuelven a atacar, lo último que necesitamos es que nuestros defensores se queden dormidos en sus puestos. Libérales de sus puestos para que tengan tiempo de curarse y ver a sus familias. Los encontrarás apostados por toda la aldea. Toda historia necesita un héroe. ¿Los ancestros quieren que armemos una defensa? No somos monjes, guerrero. Necesitamos armas si queremos luchar. Arrebata algunas armas a esos bárbaros para mí. Yo me encargaré de fundirlas y crear algo más adecuado para nuestros habitantes. Tráeme todas las que puedas y yo me ocuparé del resto. Hasta la próxima. Háblame de tus viajes. Shh, no hables tan alto. Mi padre podría oírte. Yo me señala al doblador de acero, Dochu. Mi padre está loco. Piensa que debería estar estudiando cómo servir el té mientras atacan la aldea. Es absurdo. Soy tan valiente como cualquier hombre. Lo único que pasa es que no sé luchar todavía. Ahí es donde entras tú. Déjame viajar contigo. Aprendo rápido y prometo que no seré un estorbo. Por favor.
Si nos separamos, te veré de nuevo en la aldea. Que tus días sean jubilosos. Que el dragón de Jade te guíe. Y aquí está el ancestro Chu. Me alegro de verte. He visto las tropas que han traído estos invasores. La victoria no será fácil, pero hay algo que podría hacernos ganar ventaja. Hay una planta que crece alrededor de la aldea y se puede utilizar para elaborar un líquido explosivo muy eficaz. Si recoges bastante, puedo empezar a preparar la mezcla. La planta que buscas se denomina, y con razón, flor volátil. Manéjala con cuidado, guerrero. No te apresures. Listo contigo, Johnny. ¿Qué tal? Ya te dije que aprendía rápido. Volveré a la aldea para empezar a instruir a otros. Gracias, bestia. Que tus días. Listo contigo, ancestro. Tienes la mirada de alguien que ha viajado mucho. Estas son perfectas. Ahora, si fuera tú, iría a lavarme las manos un par de veces. También intentaría evitar el fuego durante unos cuantos días. Doblador. ¿Qué necesitas? Bueno, esto es mejor de lo que me esperaba. Puedo fabricar 4 lanzas por cada una de sus espadas. No te preocupes, me aseguraré de que los aldeanos estén armados cuando llegue el momento. Adiós. ¿Listo, eremita? ¿Qué tal va el día? Muy bien, guerrero. Con nuestros aldeanos descansados, puede que tengamos alguna oportunidad contra los Sandalari. Que el dragón deja de te guíe. Los Sandalari han comenzado su ataque. Tienes que ayudar a defender la aldea. Si no conseguimos que retrocedan, jamás encontraremos los restos del Rey del Trueno. Ve con cuidado. Ahí vienen. Tan 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 tan. Son muchos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los Sandalari han emprendido la retirada. Bestia Yuno, esta victoria será muy importante para los aldeanos. En medio del caos, he conseguido capturar a uno de los luchadores. Tal vez consigamos sacar la información. El prisionero está arriba. No será fácil sacarle la información, pero hasta el detalle más insignificante sobre su paradero nos ayudaría. Los ancianos ya han empezado a interrogarlo. Con su ayuda, podremos planear nuestro siguiente paso. Ve a hablar con él y descubre si tiene algo de información útil. Abre bien los ojos y no dejes de aprender. Está arriba. Hola. Llegan tarde. El Rey del Trueno se alzará y les arrebatará esta tierra. ¿A dónde se lo llevaron? Hasta luego. Ya. Llegan demasiado tarde. Se llevaron los restos del Rey del Trueno a la Isla de las Almas Perdidas. Realizamos los rituales antiguos. El verdadero emperador de Pandaria vive y respira una vez más. ¡Ay de los usurpadores Pandaren! Los Mogu gobernarán esta tierra y los Sandalari tendremos un nuevo hogar. No, ya perdimos. Así que, ¿qué hacemos, eremita? No podemos dejar que este contratiempo nos distraiga. Tenemos que encargarnos del profeta Karzul. Cada miembro del ejército del Rey del Trueno que asesinamos nos acerca un paso más a la victoria. Oh. Que el dragón deja otro más, de 6 de 10. Hola. El profeta Karzul es un poderoso taumaturgo, pero también subestima tus habilidades. Hay que acabar con Karzul para proteger esta aldea. Su muerte enviará al Rey del Trueno el claro mensaje de que no nos derrotará. Lo encontrarás en la Isla de la Venganza. Adiós. Aquí está Michi. Estoy listo. Listo, estamos en la isla y terminé de matar a los 12. Así que matar al profeta. Está fuera de mi alcance. ¡Ahora! ¡El Rey del Trueno vive! ¡Nuestros imperios están unidos otra vez! ¡Desenfreno! Para atrás. Eso. Lo puede esquivar. La ira.
ira les da fuerzas. ¿Otra vez en freno? Necesitamos esta tierra, el cataclismo. Necesito un objetivo. Listo. Listo, eremita, lo matamos. ¿Qué tal va el día? Debemos aprender de estos acontecimientos. Es importante que conozcamos nuestra historia. Si hubiéramos prestado atención a la historia, podríamos haber atajado esto antes de que se nos fuera de las manos. Todo lo que ha ocurrido ya estaba escrito, pero no sabíamos cómo interpretarlo. Toda historia necesita un héroe. Adiós, eremita. Así que hay que buscar más misiones. Hola, Lihai. Te doy la bienvenida. Cuando llegaron los trolls, vinieron con sus amigos mercenarios. Los vi pasar en dirección al campamento pesquero que hay al noroeste. Mi primo, un senador, vive allí. ¿Podrías comprobar que él hizo aldeas también? Que la niebla claro te proteja. Sí. Por lo que veo, no está nada bien. ¿Se murió? ¿O está herido? Háblame de tus viajes. Mi primo hace bien en preocuparse. No me encuentro bien. Ah, pero qué bueno que está vivo. La familia, los amigos y la comida... Estoy vivo, pero de milagro. Ha matado al resto, mis amigos y mi familia. Tengo que volver a la aldea, pero no me queda mucho y no puedo moverme por mí mismo. ¿Eres sanador? Tengo una poción de sanación en mi cabaña. Busca entre mis pertenencias o puedes utilizar la magia, si quieres. Que encuentres el control de tus pasiones. ¿Ya? ¿En este caso? Jarabe. El inventario está lleno. Mierda. No te apresures. Listo, la ahora... vida hay que saborear. ¿De vuelta? ¿O no? Me alegro de verte. Gracias, supongo. Necesito que hagas algo más antes de poder regresar a la aldea. No puedo dejar los cuerpos de mis amigos y familiares aquí. La mayoría de los mercenarios se marchó después de robarnos. Sin embargo, uno de ellos, después que el resto se llevara todo lo que teníamos, comenzó a liquidarnos por pura diversión. Consigue justicia para los caídos. Puede que su muerte me dé ánimos para seguir adelante. Y la comida Sabio. Son lo más importante. Están muertos. Ya siento que mi ánimo mejora. Pronto tendré la fuerza suficiente como para volver a la aldea. Que encuentres el control de tus pasiones. Muchos murieron aquí. Tenemos que rendirles el tributo que se merecen, lo que significa recoger los ingredientes del incienso de la vida. No solo huele bien, sino que tiene propiedades curativas e incluso ayuda a que crezcan las plantas. Quizá me recupere si huelen los ingredientes. Puedes encontrar los materiales en las criaturas de los alrededores, excepto las especias. Esas las robaron los mercenarios que saquearon la aldea. No te apresures. ¿Y esta? La vida hay que saborear. No deseo deshonrar a mis amigos y dejar sus cuerpos en tumbas sin identificar. Sin embargo, nunca hemos tenido que enterrar a tantos al mismo tiempo. Y no estoy en condiciones de recoger los materiales. Por favor, ve a los lagos alrededor del borde de la montaña, a lo largo del camino hacia el sur. Bajo las cascadas encontrarás rocas que han sido lustradas por el agua que cae. Servirán como la vida. Que la grulla roja. Bien, bien, es mejor no tener que enterrar a nuestros amigos, pero si tenemos que hacerlo, es bueno que tengan la ceremonia que merecen. La familia, los amigos, ¿y aquí están las piedras? Y la comida. Bien, gracias. Después de esto, lo menos que puedo hacer es proporcionar a los míos un entierro digno. Que encuentres el control. Muchas gracias, de tus amigo. Pasiones. Después de esta tragedia, me alegro de que la fortuna nos sonría enviándote. Has impartido justicia por mis amigos caídos y recogido los ingredientes necesarios para honrarlos. Yo reuniré sus cuerpos, prepararé los materiales para sus funerales y te veré en el cementerio. Mientras, vuelve con mi primo y pídele que reúna a los aldeanos para el funeral. Hola, Lihai. Háblame de tus viajes. Ya veo, es una tragedia lo que ha pasado allí. Te veremos en el cementerio para honrarlos como merecen. No hay prisa. Como dije, reunir al pueblo y estaremos en el funeral. Dado que has hecho tanto por honrar a nuestros amigos, pensamos que lo correcto es que seas tú quien enciende el incienso de la vida y conduzcas a sus espíritus al más allá. Que el dragón de Jade te guíe. Y acá estamos en el cementerio. Ajo. Tienes la mirada de alguien que ha viajado mucho. Debo encender esto. Ahora sí. Háblame de tus viajes. Bien, ¿qué te comienzo el funeral? ¿No? Verás, lo que acaba de hacer es un tributo a una verdad que los Pandaren valoramos profundamente. Ninguno de nosotros recibimos la muerte con alegría, pero tampoco sentimos miedo, ira ni duda.
A través de nuestra muerte surge vida nueva. Esta es la verdad por la que vivimos, trabajamos y morimos. ¿Ves? Esas tumbas crecen árboles. Que estos árboles sean un recordatorio eterno del sacrificio que realizaron y del honor que les has otorgado. Gracias, eres un verdadero héroe. Háblame de tus viajes. Ah, qué bonito. Debería ser así en la vida real. Pandaria te da la bienvenida. Ahí estaban todos. ¿Qué ansías? No me di cuenta.